Y la peña no se suspende. Decidimos con Estefanía y con mi mamá pasarla al viernes 16, ya que el festival, todos saben, por las cuestiones climáticas se tuvo que suspender. Pero el patio del Teatro Español no está inundado, que debe ser el único lugar donde no está inundado, y el pronóstico da linda noche para el viernes. Y bueno, entonces pasamos la peña para el viernes 16, que va a empezar esta grilla con la muestra del taller de samba, que lo dicta hoy Karen Valentino en el Museo de Arte Julio Pagano. Después la revelación de la peña, que fue elegido el grupo La Huella. Esto lo elegimos por ese viernes en la peña, la primer peña que hicimos, todo el mundo salió a bailar, fue el grupo que más aplauso recibió. Después va a estar Emanuel Gómez, con Hugo Gómez haciendo algunos temas instrumental. José Lochuap, que viene de Misiones, no solo va a presentar su trabajo, sino que también viene con la gente de Canal Encuentro para realizar un documental. Nación Chamamé se llama. Patricia Gómez, que en abril Patricia va a estar presentando su nuevo disco, y en La Peña va a ser un adelanto de lo que va a ser el disco. Y Pablo Llanes, también nuestro músico acá de Reconquista, con temas propios y folclóricos. ¿Horarios del inicio de la peña este viernes 16? 21 horas. Y esta edición va a tener un costo de entrada de 30 pesos. Uh-huh. Que la gente la puede adquirir en La Maga o esa noche en el patio.